el aplauso para todos los participantes que hoy nos encontramos acá día miércoles y estamos a paso, por supuesto, de lo que será la gran final de este gran reality que la lleva en redes sociales. Bienvenidas, chicas, también. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Preparada para esta noche? ¿Cómo está el público esta noche? ¿Todo bien? Así me gusta. Para comenzar, por supuesto, como cada día miércoles, les voy a contar, porque también me hago la estupenda, y les voy a contar que hoy me viste... Enrique Cruz. Así es, Enrique Cruz me diseñó un pantalón boggy, que es un pantalón ancho con bolsillos, y una polera de imitación de escamas, y también mis accesorios son de... Fito Aravena. Así es, Fito Aravena, que me hizo este collar y estos guantes con incrustaciones de piedrería. Y también mis zapatos son... Melissa Brasil. Así es, Melissa Brasil, un zapato 100% hecho de silicona, sin costura, muy cómodo, para que también lo puedan adquirir en todas sus redes sociales. Después de esto, yo les voy a regalar algunas cositas, por supuesto, que tenemos de algunas tiendas, como es Science Ropa Masculina y también Lima's Chic. Pero en un ratito más les voy a hacer entrega a los regalos, porque ahora vamos a lo que nos convoca. Acá tenemos a todos los chicos nerviosos. Les voy a explicar al público que hoy sí tenemos temática, y la temática del día de hoy es baile en pareja. ¿Por qué baile en pareja? Estamos promocionando el nuevo reality de Fausto, día jueves, bailando muy pronto en redes sociales para que vengan a apoyar a sus parejas favoritas. Hay grandes talentos que estarán sobre este escenario. Y por supuesto, hicieron un sorteo los chicos de 5 estilos musicales. Y como ellos son 10, son 2 personas por estilo. La nominación va a ser de la siguiente forma. El menos votado por cada estilo deberá presentar su espectáculo esta noche. A excepción de quien quedó nominado por Jesse el Tiburón. Señor director, corre video. Hola chicos, soy Jessy el Tiburón y bueno, tengo que dejar mi nominada esta semana. Lamentablemente la que pasó, que hay en el juego de los inocentes, incluso llegándole a creer a mi amigo Robert Colmenares que él me nominaba porque yo iba a hacer un buen show o algo así. Lamentablemente me entero que hubo una estrategia de parte de una de las cabecillas de este reality que la verdad ya está dando simplemente pena. Así que mi nominado esta semana por poco estratega es el señor Mikel Echeverría. Primer nominado entonces, Mikel Echeverría. Mikel, te invito a bajar. Primer nominado. Y por supuesto la pareja que les correspondía Rock and Roll es Alexander Rivas. Alexander, sigues una semana más y puedes disfrutar el espectáculo. El nominado por Jessy La Sirena sí o sí debería hacer su espectáculo. Y vamos a continuar, por supuesto, con salsa. El menos votado de salsa, que pasen adelante los dos niños que les corresponde salsa. Tronic, Felipe Quintana. ¿Quién debe presentar su espectáculo siendo el menos votado en esta categoría? Es el señor... Tronic. Felipe Quintana, te invito también, por supuesto, a disfrutar. Sigue, disfruten de los espectáculos. Y vamos a continuar, por supuesto, con el siguiente estilo musical. Disco. Nando Ruiz y Jesús León. El menos votado entre ustedes y debe presentarse, por supuesto, para presentar su espectáculo esta noche. ¿Están preparados? Nando. Nando, te invito a pasar y a ver el espectáculo de tu compañero Jesús León. Es el nominado de esta noche también en disco. Si
Seguimos con tango. Daniel Silge y Pablo Andrés. El menos votado entre ustedes, por supuesto, debe prepararse. Es el señor Pablo Andrés. Debes presentar tu espectáculo. Daniel Silge te invita a bajar. Y por último, Ballroom, que le corresponde a Héctor Cáceres y a Robert Colmenares. El menos votado entre ustedes dos para presentar Ballroom esta noche. Es el señor Héctor Cáceres. Menos votado entre ustedes dos. Debes presentar tu espectáculo. Les voy a dar el orden en que los chicos se presentan. Ustedes tienen que estar muy atentos porque son los principales encargados en salvar también. Así que muy atento. Y el orden es el siguiente. Primero, Miquel Echeverría, Tronic, Jesús León, Pablo Andrés y Héctor Cáceres. Señor director, ellos también tienen talento. Sandwich. Podrás encontrar productos ricos y de calidad para compartir en familia. Papas fritas, nuggets, chorrillanas, variedades de sándwich y mucho más. Prefiere transferencia y recibe tu pedido con mascarilla en la puerta de tu casa. ¿Te cuidas? ¡Nos cuidamos! ¡Mmm! ¡Qué rico es Dano Sandwich! Tag me. Tag me. Yeah, yeah, yeah. Porque tú no me miras y te
ando buscando como un loco por el mundo. Y sin ti ya no aguanto un segundo. Alguien venga, dígamelo ya. Si la ando por aquí, la ando por allá. Porque la busco, yo la busco y no la encuentro. Ya yo quiero que llegue ese momento en el que yo le pueda decir que sin ti mi vida no puedo vivir. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí. Thank you.
Porque juntando 10 stickers canjea gratis una tabla de 40 piezas vintage. Visítanos en Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, Limache, Quillota y La Calera. Mako Sushi, el más rico de la quinta región. ¡Uy, qué rico es Mako Sushi! Promoción válida hasta el 30 de abril. Más info en Instagram, @makosushi.oficial. We'll be right back.
more carriage just to hug it again. Like there's nobody home, yeah, there's nobody home. Cause all the clues is gold to your clean soul, then your money don't fold. Y vamos, por supuesto, a lo que nos convoca nuevamente, a salvar, y ustedes son los principales encargados de salvar a su participante favorito. Por aplausos. Aplausos, escándalo, para que nos quede súper claro. Cada vez que los nombres, chicos, al centro del escenario para que los reconozcan. Que sea fuerte el aplauso para Mikel Echeverría. Aplausos también para Tronic. Aplausos para Jesús León. Aplausos para Pablo Andrés. Aplausos para Héctor Cáceres. Una semana más en competencia por ustedes, por sus aplausos. Y pasan, acercándose por supuesto a lo que es la final. Fuerte el aplauso para Jesús León y Pablo Andrés. Siguen una semana más en competencia. Es súper importante, chicos, que ustedes vengan todos los días miércoles a apoyar a su participante favorito. La votación en puerta es hasta la 1 de la madrugada. Para que los vengan a apoyar, es súper importante para ellos su voto. Entre Mikel, Tronic y Héctor Cáceres, el más votado al ingreso de la puerta, también sigue una semana más. Y el más votado. El más votado en puerta. Su decisión la tengo acá. Pasa una semana más en competencia. El señor Héctor Cáceres. Una semana más en competencia. Es muy importante que ustedes lleguen antes de la 1 de la madrugada para que voten por su participante favorito. A un costado, Mikel Echeverría y también Tronic. ¿Y quiénes serán los encargados de eliminar esta noche? Serán sus compañeros. Invito a votar Felipe Quintana. Oye, mira, la verdad que para mí es súper difícil porque con los dos me llevo muy bien. Creo que la verdad, una persona que ha avanzado en el programa es el Mikel, así que yo le voy a dar mi apoyo. Vote. Sí. Nando. Simple, él mostró, te felicito Tronic, pero este es un personaje que están haciendo y quiero que siga Mikel Echeverría. Vote. Alexander. Alexander. Con los dos me llevo súper bien, pero la trayectoria. Vote. Héctor Cáceres. Porque hoy día voy a apoyar la humildad en este reality. Gracias. Pablo Andrés.
Disculpen, a ver. Espera, dame un segundito, por favor, Pablo, Andrés. Chicos, el voto acá es personal. Cada uno vota por quien quiera. Es un concurso, es un juego. Respete Miquel, porque su compañero también. A usted le gusta el respeto en el escenario, respete igual. Pablo, Andrés, te invito también a votar. Acá el respeto para todos iguales, chicos. Aquí no hay preferencia ni nada, así que por favor respeten. Pablo, ¿el porqué de tu voto? Yo voy a votar, los dos son mis amigos. Me es súper difícil, Michel. La verdad es muy, muy difícil. Pero yo me voy a inclinar por quien se la ha jugado por mantener su personaje, y es Miquel Echeverría. Vote. Daniel Silgue. Yo creo que ya está decidido, pero Trónico hoy día lo dio todo más. Muchas gracias. También invito a Robert Colmenares, ya está decidido. Continúa una semana más en competencia. Miquel Echeverría, suba, venga, sí. Ah, no, nos quedan dos. Nos quedan dos, eso fue un error mío. Te invito también, Jesús León, venga por favor, el porqué de tu voto. Esto, espera, dame un segundo. Esto acá puede haber empate. Puede haber empate todavía. Robert Colmenares, el porqué de tu voto. Ambos son mis amigos, los aprecio mucho. Mi voto va a ir para el Miquel, pero quiero hacer un hincapié muy importante, y es que el Tony ha tenido un crecimiento muy grande, y eso se le aplaude como artista en el escenario. Muchas gracias, vote. Te invito también, Jesús, ya que ahora sí está decidido. Una semana más en competencia, Miquel Echeverría, y el eliminado del día de hoy es Tronic. Y también, por supuesto, les vamos a agradecer a todas las chicas que vinieron hoy a acompañar a los chicos en este reality. Y también, por supuesto, Isidora Montiel, Canal Fem, Versan Queen, allá Fausto Channel. Y también, por supuesto, nuestro DJ White Club, que está todas las semanitas dándole la mejor música. Tronic, te invito para que le dé algunas palabras a tus compañeros, al público que te apoya. Oye, no, nada, yo quiero dar las gracias a Fausto, a mis amigos que me hice acá en el reality. Los quiero a todos, weón, de verdad. Y, pucha, duré hasta donde tenía que durar, quizás duré un poco más para algunos, pero muchas gracias. Todo el éxito para el Tronic. Y nos vemos el próximo miércoles en Ellos También Tienen Talento. Chao, chao.